comienza Mi Parque, Tu Casa, 9 de la mañana en punto. Recuerde que es la cita para que usted se conecte con la vida saludable. Cata, buenos días, ¿cómo estás hoy? Hoy es viernes y eso se siente, y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, viernes 9 en punto, 268-6033. Saben que hoy nos pueden venir no solamente a visitar, sino también llamar con estas invitadas que tenemos hoy, muy especiales. Hoy es viernes, así como dijiste, el cuerpo lo sabe, hoy tenemos rumba aeróbica. Sí, yo por eso me vine preparada como para esta pinta de rumba, porque me encanta el tema, poder hacer ejercicio, pero sentir que en el momento que salgo el fin de semana y que estoy haciendo la rumba, también voy a tener esos pasitos que me pueden ayudar a ese momento del ejercicio, de la actividad, de ese momento recreativo que es también salir en las noches. Vamos a tener también, y vamos a hablar, tenemos una médica funcional, vamos a entender ese término de medicina funcional con Pilar Restrepo, que es una tesa en el tema, y también vamos a tener tema de coca saludable. Me encanta, porque es que a veces tenemos que empacar el almuerzo para el trabajo, ¿sí? ¿Cierto? Y no tenemos ni idea qué es lo que tenemos que empacar. Si empacamos alguna proteína, se nos pone dura, entonces digamos que en la tendencia de lo saludable, es importante saber qué puedo yo empacar una coca que nos pueda durar. Así que la vamos a preparar para que usted, si en ese momento está preparando el almuerzo, pueda tener ahí los tipsitos de cómo manejar algunos alimentos y qué empacar para que usted programe su próxima semana. Empezamos y yo les tengo el mensaje del día, como siempre, y dice: toma un paso valiente en aceptarte como eres y permite que la vida te transforme cuando sea el momento adecuado. La vida fluye a su propio ritmo. Usualmente queremos cambiar inmediatamente, pero la vida te manda una transformación al momento adecuado si te aceptas a ti y a la vida tal como es. Así es, la vida tal como es, y nosotras, pues aplicando todos estos aprendizajes que tenemos que continuar con esos temas que tenemos para hoy. A mí la rumba es uno de esos temas que me ha encantado siempre. Yo sé que yo he dicho que no soy mucho de hacer ejercicio todos los días juiciosa en un gimnasio. No, no fue conmigo, pero el tema de la rumba sí me encanta. Desde chiquita bailé mucho y pues... Yo le decía a Cata, hay que desempolvarnos. Porque Cata me decía, pero es que Manu, ¿cómo me enamoro nuevamente del ejercicio? Ajá. Yo le decía, ¿qué te gusta? Ahí yo creo que está la clave. La clave no es irse a meter a un gimnasio y pagar la mensualidad o pagar la anualidad y con eso me obligo. Exactamente. No. El tema con esto es, venga, es que me gusta el ejercicio, es que quiero hacerlo, es que me gusta nadar, listo, es súper válido, es que me gusta... Ay, casi me caigo bien. Perdón, pero es que Catalina me hace unas al aire que yo no sé yo cómo hago para seguir presentando. Ay, no, pero bueno, entonces, retomando lo que les estaba diciendo es, si a usted le gusta hacer cualquier actividad física, métase por ahí y de verdad, cuando usted empieza a ver el cambio en sus hábitos y en su cuerpo, ahí es cuando la está sacando. Por eso tenemos esta invitada el día de hoy. Ella es Nati y nos va a hablar de la rumba aeróbica, cómo mover y cómo hacerlo. O sea, yo vine hoy de vestido, pero tengo los tenis puestos para empezar a mover hoy el cuerpo. Nati, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Ya has venido a Telemedellín. Muchas gracias, sí. Tuve la oportunidad de venir hace 8 días. ¿Ah, sí? Ay, muy bien. Sí. Listo. Entonces, ¿qué significa la rumba aeróbica? ¿Por qué la diferencia en la rumba cuando salimos en las noches? Bueno, la rumba aeróbica es en ese momento parte esencial para hacer la parte de concentración física y de evitar mucho la parte como de fuerza y de máquina, ¿cierto? Entonces, en este momento lo importante es que la rumba hace parte de nuestro esquema deporte. Entonces, por ejemplo, yo la hago, es mi rutina diaria, trabajo en esto, y es alegría, es fuerza, es felicidad, porque me atrae. Exacto. Y me conecta con las personas. Entonces, por la parte de salud es fundamental, además de que te ejercita, de que te hace feliz, de que sales de la rutina y que haces pasos, coreografías y te exiges físicamente. Exacto. Entonces, eso es lo que me gusta a mí. ¿Viste, Manuela? Muy bien, es que me siempre encanta. Hay alternativas, o sea, nada de quedarnos quietecitas. Bailé desde muy chiquitica, pero este tema de la rumba en los gimnasios era como la que me movía a ir al gimnasio. Además, que te conecta, eso hace que ese momento te saque de todo ese agite y el estrés del día, y en eso que estás disfrutando, porque disfrutas bailar, ahí es cuando encuentras una conexión diferente con tu cuerpo y el estilo de vida que
quieres tener. No, y hay... sí. No, que además esto es para todo el mundo. Entonces hay que salirnos como ese estigma y ese prototipo de la persona que nada más hace ejercicio en un gimnasio, porque yo tengo alumnos desde los chiquitos hasta los más adultos. Exacto. Entonces es eso. Pero ¿y esos beneficios que podemos adquirir frente a al hecho de estar en movimiento y a bailar para los chiquitos? ¿Cuáles son esos beneficios? Es súper importante porque estimula mucho la parte de musculación, y cuando ellos ejercitan su cuerpo a través del baile, o sea, es una cosa que desconecta totalmente al niño de lo tradicional y lo hace muchísimo más ágil. Nati, pero el tema no es solamente para los niños, porque los niños son muy activos y ellos aprenden el tema de la coordinación, pero los adultos mayores, los jóvenes, también se conectan y también trae beneficio para ellos. Es súper importante porque hace que su rutina diaria sea diferente. Entonces, tengo, por ejemplo, alumnos que han sufrido mucho en cuanto a la parte física, que no puede hacer fuerza y que no puede hacer ejercicio en su casa, y el baile lo que hace realmente es que te conecta y te libera. Entonces, cuando te liberas emocionalmente, hace que tu cuerpo sea otro. Entonces, el baile realmente es vida. Entonces, como hago la danza por medio de la parte física, es una atracción totalmente diferente. Entonces, ese es el beneficio. Y yo creo que por eso también los adultos, bueno, yo me considero adulta, no mayor como me dijiste ayer, de la adulta mayor. ¿Cómo decir que se considera adulta? Pero bueno, sí, adulta. A ver, ¿qué me quieres decir? Bueno, dale, adelante. Lo que quiero decir es que hablando de esos beneficios emocionales, yo creo que la música, aparte de conectarnos, nos mueve esa sensibilidad y esa vibración energética que la música nos puede transmitir a nosotros. Porque hay, definitivamente, la música nos mueve. Alguna nos mueve a otro tipo de cosas. Sí. Los que están despechados ponen música de despecho y están en otro estado. Este tipo de música rítmica, ¿cuál es la que se recomienda? ¿La que más nos guste, o hay un tipo de música terapia, si lo pudiéramos llamar de alguna manera? Bueno, para eso también existen varios métodos. Por ejemplo, para en la danza como tal, lo que yo hago, como la rumba aeróbica, todas las canciones es como elevada, ¿cierto? Sí. Que te llenen. No vamos a poner un vallenato en mi clase porque no va a funcionar, a no ser de que vaya ya a estirar y a relajarme. Exacto. Pero para la clase como tal es una calidad de música que sea diferente, activa, movida, un poco más diferente a la tradicional, pero obviamente ya para calentar y para estirar es muy recomendable que se utilice una pista que realmente te supere y que pista te relaje. Y tenemos pista. Bueno, 268-6033, ya está habilitada la línea para que usted nos llame, para que disfrutemos de este programa y las preguntas que le quieran hacer a Nati frente al tema de la rumba, porque muchas personas en casa dirán, no, eso es para los jóvenes, ellos que ya saben bailar, pero es que venga, es que es el tipo de cómo voy a activar mi cuerpo. ¿Y qué tal si escuchamos ya la primera canción y nos das pasitos sencillitos para calentar? Porque primero hay que calentar. Recuerden. Bueno, vamos a ver. ¿Con cuál es la primera canción? ¿Qué será eso? No sé. No, pero calma, pueblo, como digo yo. No, vamos a calentar. No, y yo que dije que había bailado chiquita, ahora me va a decir, usted no parece. Ese. A usted le toca. O sea, a ver, a ballet. Dos. Esto es un ritmo que se llama samba. Sí. ¿Sí? ¿No? La samba brasilera, entonces es un ritmo que nos... Las garotas. Plumas, entonces vamos a hacer movimientos de pechito afuera. Pero vean lo fácil que es, si usted en la casa en este momento, suelte esa escoba, suelte el computador, suéltelo todo, y es viernes, así que a moverse. Muy bien, ahora manos al frente y a los lados. A ver, Cata, ¿qué es tu fuerte? Cadera, lado. Al frente, manitos, les estiramos. Eso. ¿Aquí qué estamos haciendo? ¿Es aquí activarnos? Estamos activando, ¿sí? Exacto, la parte superior e inferior de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Si hacemos círculo. Ah, no. Claro. Hoy este viernes se fue con toda. Manitos arriba. Vamos. Calorías, ya estamos. Una vueltecita, ¿qué? Listo, una vueltecita, vamos. Uno. ¿Qué pasó? Ahora, mírame un pasito básico. Es que yo sí soy de la samba, es doble. Doble. Eso. Y las manitas van arriba. Eso, entonces, rapidito sería así. A ver. Ah, no.
Claro, vamos, tú puedes. Nati, eso. las personas adulto mayores en este momento podrían hacer esto. Total. O sea, pues yo sí, siempre, mano, yo lo estoy haciendo. No. A ver. Pero yo siempre les recomiendo a ellas cuando no pueden, porque uno también tiene que tener esa precaución en el momento de la clase. Tengo estudiantes o alumnos que no les da. Tranquilo, con la rodilla, lo vas a ir despacio, lento. Pero yo ya estoy agitada. Aquí estamos moviendo qué parte entonces, cardiovascular. Bueno, sí, cardiovascular. Ajá. La clase de rumba es cardio, ¿cierto? Sí, pero yo trato de fusionar ambas cosas. Por ejemplo, hay canciones, ajá, que ya están, no puedo. No, entonces mientras uno va tolerando ese nivel, uno lo que hace es ya un trabajo de fuerza. ¿Cómo así? Una samba, no pueden, quedémonos ahí. Listo, nos vamos a quedar. Hacer un isométrico, que es quedarnos, exacto, quietecitos ahí. Se nos quedamos y respiramos, hacemos fuerza, apretamos, el cuerpo ya va tolerando. Además, porque uno tiene que aprender a regularse. Esto no es de agitarme, entonces me agito. Y ya tenemos llamada acá de Medellín, de María Paulina. ¿Cómo estás? Buenos días, mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? Buenos días. La llamada mía es para preguntarle a la profe que está con ustedes, ¿sí?, qué tipos de ejercicio puedo hacer yo en mi casa, ya que yo soy pues obesa, ¿cierto? Y no me queda tiempo por muchas razones de ir al gimnasio. Entonces, sí sería chévere como para saber qué tipos de ejercicios puedo yo hacer en mi casa. Listo. Y también, ¿sí?, quiero preguntarle cómo puedo yo llegar allá a la academia también donde la profe para meter la niña. Bueno, listo, muy bien, María Paulina, gracias por tu pregunta. Primero, la primera pregunta para que vamos en orden resolviendo. Entonces, ¿cuáles son esos ejercicios que puede hacer en casa y los puede hacer también con su niña? Claro, bueno, es muy importante que como ella lo que quiere es como un objetivo muy directo, es que haga mucho ejercicio cardiovascular. Uh-huh. Hay demasiados tutoriales en YouTube, ¿cierto? Sí. Y vamos a buscar uno que te identifique solamente por la parte cardio, o sea, que no te vaya a involucrar mucho la parte de fuerza, porque queremos es bajar unos kilitos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, directamente tener el objetivo de que vas a hacer mucho cardio, sea con Fit Combat, que es la parte más de fuerza, ¿cierto? Que te ayuda también a mejorar mucho la parte física, y el baile es súper esencial. Entonces, vas a hacer cardio de baile 100%, y si tienes la posibilidad de ver tutorial rumba una hora, lo haces. Listo. A tu medida. ¿El contacto para que ella pueda escribir en ese momento? Listo. 300-252-8033, y con las clases de los niños son todos los sábados de 1 a 3 de la Listo. Tarde. Para que se programe. Nati, ya regresamos, sí, con vos, porque tenemos que seguir bailando. Sí. Claro. A ver si nos regulamos, gracias, un poquito, porque pasamos acá a nuestro set central, porque tenemos una invitada que nos va a enseñar el tema de la alimentación consciente. Pilar Restrepo, médica funcional, bienvenida a mi parque, tu Pilar, casa. Bienvenida, qué rico que estás por acá. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos profesionales durante toda la semana que nos han ayudado a tocar esos temas de la vida saludable y sobre todo la alimentación, porque esa es una responsabilidad de nosotros. Pilar, bienvenida a mi parque, tu casa. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. Bueno, la medicina funcional, ¿es qué específicamente? Porque ahora estábamos hablando de ciertos temitas y a mí no me había quedado claro del todo qué era eso. Entonces, expliquemos en qué consiste esa medicina funcional. Ok. Bueno, la medicina funcional no tiene muchos años, más o menos 25 años. Hace, sí, 25 años hubo unos disidentes en Estados Unidos, digamos, de la medicina convencional, cansados de que se le diera tantos medicamentos a los pacientes y que tuvieran tantos efectos secundarios por los medicamentos que se les enviaban. Y además ese crecimiento exponencial de las enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la obesidad. Así que ellos dijeron, no, aquí hay que hacer algo, y se juntaron para mirar realmente lo que aprendemos todos los médicos desde el principio de nuestra carrera, que es la fisiología, cómo funcionamos. Y si nos vamos a cómo funcionamos, podemos buscar el origen de las disfunciones para corregirlas en lugar de corregir los síntomas. Entonces la idea es mirar cómo podemos, si hacemos una analogía de un árbol, que aquí estamos, pues, sí, los tenemos, ¿cierto?, todos. Nosotros también somos árboles y tenemos raíces. Sí. Esas raíces se, digamos que se nutren de ese suelo, y
Por eso tenemos hojas y ramas saludables. Entonces, ir a la raíz es nuestro estilo de vida. O sea, la raíz y ese abono que le damos son esos factores de estilo de vida que nosotros podemos modificar y que obviamente podemos influenciar nuestra salud. Y obviamente el bienestar y la vitalidad. Es súper interesante lo que acabaste de decir, porque no es el tema de atacar la enfermedad con medicamentos, sino encontrar el origen de la enfermedad, y es cómo nuestro cuerpo puede sanarse, y también con la alimentación, por medio de ella, lograr esa medicina real. 268-6033 para que ustedes nos llamen, para que hablen con la doctora Pilar, que este tema se los aseguro que si lo toman y lo acercan a su vida, les va a cambiar totalmente, porque yo soy un ejemplo de eso con la enfermedad autoinmune que tengo, y la alimentación me ha ayudado impresionante a sanar muchas de las dolencias. 268-6033 para que aprovechen los invitados que tenemos. Entonces, el martes vamos a tratar el tema de las enfermedades autoinmunes, así que 9 de la mañana, para que usted esté muy atento, vamos a tener otro médico funcional, vamos a tener una historia de vida donde ella transformó su vida también a través de la alimentación. Pilar, la gasolina de nuestro cuerpo la tenemos a través de los alimentos. Porque sí, es tan importante no solamente comer por comer, porque llegó la hora del almuerzo, entonces tengo que salir corriendo a buscar qué es lo que voy a almorzar. Entender que esa gasolina, si la utilizamos y está contaminada, no nos va a servir lo suficiente en nuestro cuerpo. Entonces, la importancia de los alimentos cuando llegan a nosotros. Lo que pasa es que, Manuela, antes, yo creo que hasta hace poco, incluso ahora, nosotros solamente contábamos calorías, sí, ¿cierto? Y decíamos, listo, son calorías. Entonces, yo le hago la analogía a las personas, y es que es algo muy claro, hay un concepto muy claro, hay carbohidratos, grasas y proteínas. Esos son los tres macronutrientes grandes que hay. Todos entendemos muy bien la proteína, la sí, carne, el huevo, el queso, ¿cierto? Las grasas también son como más comprensibles, porque son el aguacate, las nueces, los aceites, pero los carbohidratos no nos quedan tan claros, y ahí es donde la gente cree que me engordo con un carbohidrato. Pero el espectro de los carbohidratos es súper amplio, y va desde un dulce hasta las verduras y las frutas. Entonces, la lechuga es un carbohidrato. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que yo le doy a mi cuerpo con ese tipo de calorías es diferente si yo me como 100 calorías de brócoli o me como 100 calorías de un dulce. Sí. ¿Por qué? Porque se absorben diferente, porque mi cuerpo no solamente está absorbiendo esas calorías, sino la información que tiene ese alimento en vitaminas, en minerales, en fibra, y eso hace que impacte mi metabolismo y mi salud. Exacto, 268-6033, para que estén muy atentos y puedan hacer esas preguntas tan puntuales. Yo tengo una pregunta. Bueno, entonces, yo soy hipotiroidea, tengo hipotiroidis, tengo, miren pues el nombre tan especial, Manuela, no te vas a reír. Entonces, se llama hipotiroidismo con tiroiditis silenciosa de Hashimoto. Sí. Es una particularidad. Por eso los ojos chinitos. El director nos dice que por favor repita el nombre de la enfermedad. Hipotiroidismo con tiroiditis silenciosa de Hashimoto. Entonces, estábamos hablando, ese tipo de enfermedades tienen que tener una alimentación e incluso una actividad deportiva controlada. Pero primero, ¿qué es esa enfermedad? Preguntemos qué es eso para que les quede claro. Bueno, si crees que eres muy especial, te digo que no lo eres tanto, porque más o menos de las... Sí. Pues eres muy especial, las mujeres, pero en otro aspecto. Sí, 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 te entiendo. En cuanto a la tiroiditis, sí, más o menos el 70% de la población puede tener problemas de tiroides. Sí. Y de 10 personas que tienen hipotiroidismo, 8 pueden tener Hashimoto. Lo que pasa es que la tiroides, cuando es hipotiroidismo, se trata como hipotiroidismo, pero la tiroiditis de Hashimoto tiene un componente muy importante, y es que es autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema inmune ataca la tiroides. O sea, que perdimos la capacidad de tolerarnos a nosotros mismos. Y ahí el alimento tiene muchísimo que ver,
¿Por qué? Porque obviamente es lo que nos estamos metiendo al cuerpo y el sistema inmune reacciona contra ciertos alimentos que a veces confunde y al reaccionar contra ellos también reacciona contra tejidos del cuerpo y en ellos pues tu tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso, a pesar de estar comiendo pocas calorías, muy cuidadoso con la comida, puedes subir de peso porque estás comiendo lo que no debes comer. Lo que no es. Así es. Precisamente de eso se trata tu inclinación hacia la medicina funcional, que es coger al paciente, revisar exactamente y específicamente qué es lo que necesita, qué es lo que le conviene y qué es lo que definitivamente tiene que eliminar de su dieta. Así es, o sea, inicialmente digamos que hay protocolos autoinmunes y también una dieta de eliminación. En la dieta de eliminación lo que se hace es que tú quitas todo lo que puede generar eso que te digo, como el ataque a la tiroides, y ya después tú empiezas a reintroducir lentamente para identificar cuál es tu detonante, porque es diferente en cada persona. Claro que el gluten es un alimento que reacciona, al parecer, según estudios, contra la tiroides y realmente los pacientes experimentan mucha mejoría cuando lo eliminan. Tenemos llamadas ahora. Flor, buenos días, desde Alejandro Chavarría, ¿cómo estás? Bienvenida. Mi parque, buenos tu casa. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para la doctora? Sí. Claro. Para la doctora, en este momento tengo, sufro de los riñones y también estoy tomando para la tiroides. Quisiera saber, pues, sobre la alimentación adecuada, más que todo para los riñones, porque en este momento tengo nefrolitis renal. Bien, listo. Muchas gracias. Listo, Flor, muchas gracias. La doctora te va a responder. Bueno, no entendí muy bien tu diagnóstico, pero con el riñón hay que tener cuidado mucho con la ingesta de proteína dependiendo de tu función renal. Entonces, eso lo debes discutir con tu nefrólogo. La cosa es que si tienes de pronto una tiroiditis, entonces ahí sí podrías hacer de pronto asociado a una baja ingesta, o sea, una disminución de las proteínas, una dieta de eliminación, que consiste básicamente en eliminar el gluten, los lácteos, la soya, el huevo por un tiempo y los azúcares añadidos, así como también todos los alimentos que sean procesados. Y si haces eso, más una dieta adecuada con una proteína según tu nefrólogo y tu peso y tu talla, obviamente, puedes mejorar de los dos aspectos. Listo. Pilar, muchas gracias. Ya regresamos contigo y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, disfrutando de este espacio que tiene el canal Parque Telemedellín y darle la bienvenida a otra de nuestras invitadas. Ay, a tan Luisa. Divina. Luisa. Muchísimas gracias. ¿Cómo Luisa, estás? Bienvenida. Bien. Qué rico que estás acá porque tenemos un tema que va muy, bienvenida, muy ligado a lo que estábamos hablando con Pilar. Sí. Entonces, hoy, como les decíamos al inicio del programa, vamos a preparar cocas saludables. Eso que tienen, eso que tienen que empacar ustedes y planear durante la semana para que tengamos esa alimentación consciente y no estemos resolviendo con, no sé, sitios en la calle que de pronto no saben cocinar muy bien. Entonces, Luisa, bienvenida. Tú eres una ingeniera de producción que se metió y se involucró totalmente por la alimentación saludable. Bueno, yo comencé este proceso también por un diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Tuve que tener pues como bastantes cambios en mi alimentación para poder seguirme sintiendo vital. Me estaba afectando muchísimo la fatiga y ahí fue como que tomé la decisión de implementar estos cambios. Ya me he mantenido prácticamente pues en dieta de eliminación desde hace ya bastante tiempo y así he logrado como ir estabilizando mi cuerpo. Entonces, el enfoque está siempre pues como en los alimentos, pero más que pensar en lo que debemos dejar de comer, es pensar en todo lo que podemos incluir, pues todos los vegetales, todas las frutas, todas las fuentes de proteína que nos pueden ayudar como a cumplir con todas las necesidades que tenemos. Y para eso también es muy importante tener una muy buena organización.
Entonces, digamos como que la parte del mercado entra a ser fundamental, porque uno, pues si no quiere consumir de pronto algo que le pueda generar irritabilidad o inflamación, pues la mejor opción es no comprarla de entrada y ya de ahí pues buscar cómo incluir otras cosas. Entonces, para mí que es súper importante, pues digamos dedicar un momento semanal o cada 2 semanas o 3, dependiendo pues como del tiempo de cada uno, para organizar los alimentos y así en semana poder organizarlo todo rápidamente, sin tener pues como que ni invertirle ni mucho tiempo, ni tampoco pues como todo va a depender de las necesidades de cada quien. Bien, entonces antes de iniciar a preparar las cocas que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un desayuno y vamos a hacer un almuerzo, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros y puedan preguntar lo que ustedes deseen a la doctora Pilar, que nos está hablando de la alimentación consciente, a Luisa, que nos va a enseñar a preparar y a tener una planeación en el momento de hacer las cocas, o a la profe Nati para la rumba aeróbica. Bien, entonces comenzamos y vamos a hacer el desayuno. Si necesito empacar un desayuno porque no me da, tengo que llevar al niño a la guardería, tengo que venir a trabajar, pero me tengo que alimentar. ¿Cuál es esa forma práctica y que yo digo, bueno, estoy haciendo un buen requerimiento de nutrientes y de alimento para mi desayuno? Bueno, digamos como que una muy buena opción, dependiendo, pues es muy importante que en cada una de las comidas incluyamos los 3 macronutrientes, uh-huh, para que de esa manera pues leemos al cuerpo la información que necesita, podamos estar saciados durante mayor cantidad de tiempo y que pues podamos estar como en esta búsqueda pues de nuestro bienestar. Entonces, si por ejemplo se tiene alguna intolerancia al huevo, pues que es bastante común, o también sí, digamos, exacto, es bueno tener opciones como decir un pollito desmechado, tener una carnita desmechada, de pronto un salmón. Claro, entender que el huevo no solamente es para el desayuno y el pollo no es solamente para el almuerzo. Exacto, uh-huh. Pues hoy en día, gracias a Dios, hay muchas opciones como de las que uno también se puede apoyar en, sí, para poder como suplementar, pues sustituir ciertas cosas y mantener nuestros buenos, sí, requerimientos. Listo, Luisa, dame unos, claro, segunditos antes de preparar la coca, porque tenemos llamada a esta hora de Edilma desde el municipio de Bello para la doctora Pilar. Edilma, muy buenos días, ¿cómo estás? Mi muy parque, tu casa. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Los felicito por tan excelente programa. Ay, veo muchas todos los gracias. Días. Me encanta los temas que dan. Realmente me entretengo demasiado aprendiendo de ustedes. Yo quiero saber algo. Yo sufro de colesterol. Yo trato de cuidarme lo máximo, de hacer ejercicio, de consumir menos grasas, menos dulces, menos harinas, pero ¿cuál sería como mi alimentación ideal para eso? Listo, Edilma, muchas gracias. ¿Qué podríamos responder? Edilma todavía está hablando. Edilma. Sí, estoy en la línea. Listo. ¿Y tiene sobrepeso, Edilma? Pues yo peso 65 kilos. ¿Y cuánto mides? 1.57. Bueno, entonces sí puedes bajar unos kilitos, o sea, por ahí unos 5 kilitos te convienen. Al perder peso se puede equilibrar el colesterol, eso es importante que lo tengas en cuenta. Se sabe ya también que el colesterol de la dieta, el colesterol dietario, o sea, por ejemplo, de los huevos, a los que teníamos tanto miedo por el colesterol, ya no influyen, o sea, se sabe que no influyen en el colesterol de la sangre. Entonces no le tengas tanto miedo a la grasa. Con eso no quiero decir que te vas a ir a comer pues una bandeja con chicharrón, ¿cierto? Pero tampoco es que el chicharrón sea malo, eso depende de la dosis a la que uno lo consuma. Entonces, yo te recomiendo que consumas bastante fibra con los alimentos principales, sobre todo, ¿qué es la fibra? La fibra son los vegetales. Entonces, que consumas bastante fibra, tanto al desayuno, al almuerzo y a la comida, o sea, vegetales, un jugo verde en las mañanas, la toronja es buena también para bajar el colesterol, y básicamente muchos más vegetales en cada plato, incluso el aguacate tampoco te va a subir el colesterol. Lo que más sube el colesterol es el sobrepeso, el exceso de grasa corporal. Entonces te invitaría también a que hagas algo de rumba y que le bajes más a los carbohidratos, sin tanto miedo a las grasas buenas como el aguacate, el aceite de oliva y de pronto algunas nueces e incluso también las carnes.
Bien, Pilar, entonces regreso porque necesito preparar la coca. A mí me gusta mucho, yo soy de este tipo de alimentación, de planeación, de hacer que mi coquita y tener mi lonchera. Y Edilma, yo creo que la recomendación estuvo súper bien para ti, para esa pregunta y otras personas que en este momento en la casa diga, yo creo que esa pregunta también me sirve y la respuesta para eso. Entonces, vamos a preparar la coca, vamos con el desayuno, Luisa. Con el desayuno, pero yo tengo una pregunta, yo acá veo cacao, granola, granola clásica y green granola. ¿Qué tan recomendable es la granola en las horas de la mañana? Bueno, yo pienso que hay que partir de algo muy importante y es que, pues, qué tipo de granola es la que se va a consumir. Pues las granolas que encontramos mucho, pues como de pronto pues en supermercados, están muy cargadas en azúcares y aparte tienen muchos cereales. Entonces eso ya no va a tener como una respuesta buena en nuestro cuerpo. Las granolas pues que tenemos acá son hechas solamente a base de nueces y semillas, que son alimentos muy concentrados en nutrientes, que son altos en fibra, tienen proteína y bajos en carbohidratos. Entonces, y frutica. Luisa, mientras que me vas explicando, tengo hambre. Dale. Entonces, eso veo. Sí. Entonces podemos ir preparando el desayuno. Claro que sí. Entonces, acá pues digamos, vamos a utilizar un yogurcito que es a base de coco, es libre de lácteos, entonces también es muy buena alternativa. Sí. Simplemente le vamos a poner un poco de granola, la granola está muy bien balanceada. Esto es un yogur. Sí. ¿Eso es un yogur de coco? Vegano, exacto. Vegano. Es solamente, o sea, no tiene nada de lácteos, nada de ni lácteos, huevos, nada. Nada, ni listo, gluten, porque también muchos yogures, bueno, aunque no dan de tener, les voy a mostrar acá, me voy a acercar a una de mis cámaras, la consistencia a esta. Yogur. Vean la consistencia, es un yogur, no tiene huevo, no tiene lácteo, no tiene gluten, no tiene azúcar, tampoco, no tiene ni gluten. Azúcar. Esto lo pueden conseguir en el mercado. Bueno, me voy a retirar para, es que hay que preparar la granola. Y tenemos la granola que es preparada, la podemos hacer también en casa, sí, para que no tenga esa azúcar añadida que tienen las que encontramos en los supermercados. Entonces, ¿tenemos el yogur? Claro, entonces acá le vamos a poner un poco de granola, igual le pueden poner solamente nueces, pues si es del caso. Le ponemos pues ya la cantidad que quieran. Aquí le vamos a poner otro poquito. Vamos a ponerle un poquito de blueberries, pues que es una fruta también muy recomendada porque pues tiene, digamos, como que un índice glucémico bajo. Es delicioso. Exacto, y es súper alta en antioxidantes, entonces también como irlo poniendo pues un alimento más funcional. Y digamos acá, esto es opcional, pero le da un toque también visual muy importante que hace como que sea más atractivo. Sí, sí. Esta es una crema de macadamia, listo, también es de una nuez y tiene pitaya rosada liofilizada, entonces acá queda un... Lo bonito que se ve. Queda súper lindo, súper rico, tiene los tres macronutrientes, te genera saciedad y así no vas a estar como picando entre comidas. Aquí ya tenemos el desayuno. Ahí está el desayuno, pues esa es una opción. Claro, sí, que esto mismo, algo similar, lo podemos poner en una tortillita y ya hacer como un crepe. Listo. O sea, ahí ya podemos irle variando la fruta, y le podemos ir como variando pues diferentes... características que tiene para que no te canses también como de lo mismo siempre. Perfecto, entonces empezar el día con un desayuno equilibrado, saludable y por supuesto hacer ejercicio. Aquí les tenemos uno de los ejemplos que pueden disfrutar ustedes cuando estén caminando en la calle o vayan a un parque y encuentren esos gimnasios que tenemos al aire libre, pues esta es una posibilidad más de hacer ejercicio. En los gimnasios al aire libre podemos hacer ejercicios que trabajan puntos específicos. Con el péndulo fortaleces la cintura. Vamos a utilizar la máquina péndulo. Con esta máquina trabajamos lo que es el abdomen y la cintura y podemos hacer un margen de repeticiones entre 30 o 50 repeticiones. Tomas un pequeño descanso y puedes volver a hacerlo entre 3 o 4 veces. Tú eliges qué parte del cuerpo fortalecer. No te quedes quieto. Implementa cada día rutinas saludables. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Regresamos y ahora estamos con Nati en rumba, porque yo quiero seguir bailando definitivamente. Ese va a ser mi plan de este año. Rueda la pista que sé que me bailo. Eso. Ay, no, ahora nos ponen una cosa bien rara. No, bueno, es algo suave. ¿Sí? Suave, bien, para listo, bajar un poco la sintonía.
Bachata, ah, listo. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Listo. Todo el tiempo. Es el paso básico de la bachata. ¿Qué pasa acá? Podemos hacer muchas variaciones. Entonces, a la cadera. Podemos alzar el las manitos de la cuando bachata, lleguen es que, en el ¿qué 4. ¿Qué es lo que hay que hacer con la cadera en la bachata? Eso, en el, Nati, es la cadera, pero muy sutil. Tampoco es porque muchos hacen esto. Nati, ¿sí o no? La diferencia entre el ritmo que estábamos manejando en la primera canción y este que es más suave. Uh-huh. Eso, alternar esos dos ritmos, ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a regular mucho la energía y a que la sangre tenga una... algo muy pasivo pues en el cuerpo, ¿cierto? Porque después de bailar algo como samba, hay que regularlo. Entonces, se nos baja un poquito más la tensión, podemos ir adelante con derecho. Marco igual, se nos ayuda a respirar mucho. Ay, no, ya me perdí. No, ¿cómo así? Bueno, derecho. Pero entonces, hablando de beneficios, un momento paro. No puedo hablar. Los beneficios para yo tener en cuenta. La actividad cardiovascular, si estoy muy movida, pues voy a tener un mayor consumo energético. Sí. Este tipo de rumba, que es mucho más suavecita, ahora sí la cogí. Bueno. Y ahora sí, habla. Listo. En este tipo de que la pista baja un poquito más y nos vamos a regular, nos ayuda a concentrarnos un poco más en el cuerpo y hacer que los movimientos sean mucho más ligeros, pues, y más contemplados. Entonces, por ejemplo, acá que la cadera. ¿Cómo es que va la cadera? Entonces uno despaciecito, ladito, sutil, y podemos hacer movimientos que nos ayuden a volver. Entonces, por ejemplo, una onda con ese movimiento, se sabe despacio. Por ejemplo, hombro, 1, 2, 1, 2. Algo tan simple, ¿cierto? Pero que hace que nuestro músculo como tal se concentre en uno solo. Normal. ¿Sí o no? Muy bien, pero ahora, contraindicaciones, de todas formas, tiene que tener de pronto cierto tipo de baile. Sí, y más cuando nos concentramos mucho en un solo músculo. Usted ya va a sentir, entonces hay que tener muy en cuenta que tenemos que manejar toda la parte corporal. Si me quedo acá, seguramente me va a encalambrar el hombro, me va a generar una... Listo, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y vámonos con la siguiente canción. A ver, ¿qué va a pasar en este momento? Bueno, vamos en sus casas yo supongo que están pues pero bailando con claro, todo. Ojo pues. Cuando hagan los oficios de la casa y no se encalambren como yo. Bueno, esta me encanta. La verdad soy más como de estos géneros guapachosos. Entonces, es mucha cadera, ¿sí o no? Y eso es que usted le ponga, yo siempre le digo a mis alumnos, métale swing, métale flow, porque si usted le mete swing, se va a ver así. Lo ideal de la clase aeróbica y de rumba es que usted le meta mucha pasión al baile. Y en general, el grupo se conecta. Entonces, usted va a hacer, ¡ay! Espero que allá en el máster, donde nos están dando todas las indicaciones, también estén bailando. Entonces, vamos a contar este paso. Sí. 1, 2, 1, eso, 2. Entonces, puedo aplaudir. Jamás pensé en la vida que en televisión iba a hacer esto. Ahora. Vea, yo me muero de la risa. Vamos a hacer caderita, rapidito sería así. 1. Mi cuerpo es un poco más abajo, ¿cierto? Ya no estoy tan arriba, tan puestecita, sino que es lento. Ah, no, pero es que es bien lento, le digo. Yo ya no puedo con las piernas. Haz conmigo este. 1, 2, 3, me quedo. El piecito hace esto. 1, 2, 3, corro. 1, 2, 3, y vuelve. Suaga, 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 paso. 1, 2, 3, paso, vamos, vamos. No, pero tiene que ser tan enganchado. 3, 2, y me quedo. 1, 2, cha, 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 cha. Eso. Acá podemos manejar mucha fuerza de pierna. Sí, eso es. Ya. Nati, ¿podemos bajar un poquito el ritmo que tengo que ir a la siguiente entrevista? Sí. Vamos aquí, vamos abajo. Sí, claro. Entonces hay un paso que solamente es acá y regulamos la energía arriba. Despacio, como la canción dice, lento, vamos lento. Tic-tac. ¿Qué vamos a activar acá? Manitos. Sí. La respiración, ¿cómo debe ser para regularme, para durar la hora completa de rumba? Para que no nos dé el conocido vaso. O bueno, sea que nos duele. Súper importante. Siempre con la nariz y no con la boca. Ah, hay gente que era así. Ya hice todo al revés. Y es con la boca abierta y eso es profe. Tengo un vaso y no puedo, yo no. Respiración nasal. Tienen que estar súper conectante siempre. Profundo y por la boca, ¿cierto? Inhalo y boto por la boca. Pero y sonría. Nunca, y sonría. Y sonría para que pase. Bueno, Nati, ya regresamos. ¿Cómo es para que sigamos? Claro que sí. La rumba, ¿por qué?
No, Pilar. Ay, no, pero tengo que... Pilar, tenemos Pilar, que es la reposar. Sí, reposar con vos, pues porque... Bueno, yo seguimos hablando de alimentación consciente, alimentación, pero es cierto que eso contagia. O sea, sí, yo te vi acá que no, también querías... Yo ya me quería bailar. Claro. Ese sí es el disfruto. No me invitas. El disfrute. Para la próxima, vamos juntas. Bueno, sigamos hablando de la importancia de los alimentos. No es comer por comer, sino saber qué es lo que nos debemos... meter, así suena muy, muy grotesco, es qué es lo que introducimos en nuestro cuerpo. 268-6033. Entender que los alimentos no tienen la culpa y que muchas veces los limitamos, le ponemos una X así y decimos no podemos y ni siquiera sabemos el por qué, simplemente porque se vuelve moda no consumir huevo ni consumir los carbohidratos en la noche porque yo no puedo, y lo que hacemos es que ni siquiera tenemos el valor nutricional de los alimentos. Yo tengo una enfermedad autoinmune y las almendras, que son tan saludables y que todo el mundo coge su puñado y ya sabe cuánto tener eso, yo no las debo consumir porque a mí me inflaman, ¿cierto? Entonces, entender que esto no es un tema del alimento solo, sino del desconocimiento que tenemos frente a este. Pues mira, yo creo que si estamos sanos, aliviados, lo más importante es el equilibrio. En el plato debe haber más o menos un 40% de carbohidratos, y el resto, o sea, 40%, 30 de proteína y 30 de grasa. Pero en esos carbohidratos, como hablábamos ahorita, no es ponerle confites, sí, sino que esos carbohidratos los podemos diversificar. Y el color es muy importante. Hablamos de que los carbohidratos son los azúcares y es la fibra, entonces son los vegetales, son también los granos, la leguminosa, las frutas. Entonces yo puedo hacer medio plato que sea de champiñones, brócoli, coliflor, espárragos, muchas, por ejemplo, los carbohidratos también, que son las harinas, que nosotros le decimos harinas, en lugar de comer tanta pasta, por ejemplo, tanta papa, pensemos en la racacha, que es muy local, pensemos en el plátano, la yuca. Entonces, ahí en ese medio plato debe haber muchas verduras, un pequeño carbohidrato de esos y en el resto una proteína que sea más o menos del tamaño de la mano nuestra, y al lado el aguacate, que nos abunda también pues en estas latitudes. Exactamente. Y tenemos otra llamada, Diana en Laureles. Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias. Para preguntarle a la doctora, sí, mi esposo le quitaron le retiraron la tiroides hace más o menos 3 años y él es con medicamento que se llama Utirox. Sí. Mi pregunta es, él para la alimentación, exactamente qué es lo que tiene que dejar de... Pues él se alimenta muy bien, pero me gustaría saber qué es lo que tiene que dejar exactamente en su alimentación, ya que pues él no tiene la tiroides. Ajá. Gracias, Diana. Bueno, ¿qué le contestamos entonces a Diana? Bueno, pues bueno que preguntaste, porque estaba diciéndole ya a Manuela que eso es cuando alguien está muy sano, ¿cierto? Ahora viene otra, digamos que otro polo, y es las personas que de pronto tienen autoinmunidad o que tienen enfermedades también inflamatorias del intestino o que realmente no saben qué les cae mal. Entonces ahí, por ejemplo, una dieta de eliminación es válida. En el caso de tu esposo, no sé si tiene una tiroiditis autoinmune, perdón, o es autoinmune, o es por un cáncer, o por qué fue que se la removieron. Si se la removieron solamente, pues digamos que por un tumor o un nódulo grande, puede adaptarse a una dieta común y corriente, pero si estamos diciendo a él le cae mal lo que come, no entiende que le cae mal, puede hacer una dieta de eliminación. Y como Manuela, la idea es quitar, remover unos alimentos por un mes, y se tienen que remover todos y al 100%, no al 85 ni al 95, sino al 100. ¿Para qué? Para yo después empezar a reconocer alimentos, empezar a reintroducir un alimento a la vez, más o menos cada 4 días, e identificar para mí qué es y qué no es bueno. Los alimentos que se remueven, como dije, son los lácteos, y no es que los lácteos sean malos, sino que hay personas que realmente se inflaman y no los toleran bien. Los lácteos, el gluten, que digamos es una proteína muy amplia, pero se puede ver en internet dónde está el gluten, el huevo, la soya también es muy tóxica para la tiroides y sobre todo para personas con tiroiditis autoinmune, y los azúcares añadidos, así como también todo lo que tenga conservantes.
Entonces, básicamente es eso. Pilar, has mencionado mucho esas dos palabras y es dieta de eliminación. Uh-huh. La dieta de eliminación, como lo estabas diciendo, se tiene que hacer no por 5 días, 10 días, sino cuánto es el tiempo exacto y realmente lo que me sirve es conocer mi cuerpo frente a los alimentos. Lo que les decía es, el alimento no tiene la culpa, así es, ¿cierto? Entonces es saber qué alimentos me sirven y qué alimentos definitivamente no reacciona mi cuerpo, reacciona mi cuerpo ante estos. Sí. Entonces, ¿cómo está conformada esta dieta eliminación? Lo que pasa es que mira que normalmente el médico le dice uno al paciente, no, es que el médico me quitó esto, no, me quitó esto, y le digo, ¿por qué? No sé, me lo quitó y te cae mal, pues no, pero él me lo quitó porque no me lo puedo comer. Uh-huh. La dieta de eliminación te dice, no, es que tú realmente qué debes comer tú como Manuela. Sí. Entonces ahí es donde la dieta de eliminación en 30 días hay unos anticuerpos que decíamos como unas células del sistema inmune, del sistema de defensa del cuerpo que atacan algunos alimentos cuando entran en el cuerpo y eso nos genera síntomas, nos puede dar dolor de cabeza, insomnio, estreñimiento o diarrea o malestar digestivo, etcétera. Pero mira lo que pasa ahorita, ella dice qué es lo que no debe comer mi esposo en ese momento porque ya no tiene la tiroides, entonces no es un grupo de alimentos que deje de consumir, sino qué es lo que, o sea, reconocer qué es lo que debo personalizar. Es una alimentación personalizada, uh-huh, según tus necesidades, y es un momento para autoconocerse, y no solamente eso, sino para romper como esos esquemas que tenemos siempre, que tengo que desayunar es la arepita con el chocolatico, con el huevito, entonces uno llega y dice, bueno, ¿ahora qué? Si me quitaste el huevo, me quitaste el lácteo, entonces voy a desayunar. Entonces digo, no, mira, pues hay pollo, hay coco, e incluso una cuña aquí, y es que el yogur de coco también se puede hacer en casa, y yo tengo en mis redes sociales, ahí está, ahorita pues las vamos a compartir. Perfecto. Pero ahí está la receta de yogur de coco. ¿Qué tal, Pilar, si en ese momento precisamente lo que estás diciendo? Preparamos la coca porque yo me muero por saber cómo hago una coca para el almuerzo y la podamos preparar rápidamente con los ingredientes que tenemos. Yo me hago este lado porque adelante. Yo voy a ser la asistente hoy de ella. Entonces, vamos a hacer el almuerzo. El almuerzo, bueno. ¿Qué podemos? En ese caso podemos tener, digamos, como hojas verdes, puede ser espinaca, lechugas, acelga. En ese caso vamos a usar el kale, que es uno pues de los vegetales más densos en nutrientes. Ver, yo los muestro por acá. Dale. Ahí tenemos kale. O kale. Listo. Lechuga, pues es kale crespo. Una especie de lechuga. Sí, muy bien. Una col. Listo. Bien, y aquí, entonces. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer, pues como digamos, una ensaladita fácil, rápida, uh-huh, con esto, que simplemente a estas hojitas les vamos a echar, uh-huh, un poquito de aceite de oliva. Uh-huh. Bueno, la lechuga a veces se pone como delgadita, como que se duerme. ¿Qué hacemos para conservar esa lechuga? Esa no es una lechuga, esa es un col. Pero digamos en este caso de las hojas verdes, es muy bueno conservarlas de esta manera como las tenía yo. Lavarlas, secarlas bien y después guardarlas entre cocas con este papel toalla absorbente. Sí. Porque... ¿Y la coca de vidrio? Coca de vidrio idealmente. Idealmente. Pero digamos, aquí estamos haciendo la preparación de lo que va a ir en la coca. Dentro de la coca, exacto. Dentro de la coca. Y entonces acá le ponemos un poquito también de vinagre de manzana, que así nos ayuda como a que se absorba pues mucho mejor. Le hacemos como un pequeño masaje. Bueno, te lo pregunto es porque muchas veces en la casa no tenemos este tipo, pues esta variedad de hojas verdes, sino la lechuga famosísima. Y le ponemos a veces un hielito, porque eso es lo que hace que se conserve, porque nos la llevamos en la mañana y hasta la hora del almuerzo. Entonces, ¿qué recomendación les podemos dar? No, o sea, para mí, digamos, lo más importante es que no esté húmeda en la nevera. De esa manera, pues, logra como conservarse. Perfecto. Más. A mí me dura hasta 3 semanas de esa forma como la tenía. Acá en ese momento le estoy rallando una manzanita que nos da un toque, pues, también como dulce. Listo. Y aparte, pues, también ya le ponemos, digamos, como que otro grupo de alimentos. Te voy ayudando, le vamos acá ya adicionando. Sí, no, ya, más. Sí.
claro, yo quería rayar. Digamos, aquí, tranquila, acá le tenemos pollito. Exacto, pero pollito. El pollito lo quisiera poner como en una tortillita para hacer, ajá, como un wrap. Muy bien. Y acá a esta tortillita le ponemos un poquito de esto, es un dip, ustedes pueden usar un hummus, un pesto, cualquier cosa pues como que les guste, un tahini. Lo ponemos acá, lo ponemos muy bien esparcidito. Bien, todo esto es comida vegana, ¿o no? No, el pollo tiene pues no, ah, bueno, pues, claro, el pollo, pero este pero sí. Ella va a preparar el pollito acá. Eso, lo conseguimos. Exacto. ¿En qué parte de los supermercados este tipo de salsas? Si no, no, esta yo la hice, casa. Pero digamos como que hay mercaditos pues como que ahora ¿y cómo son la más conscientes? Acá solamente puse perejil, brócoli, sí. Espinaca. Sí. Entonces acá tenemos como una tortillita súper sencilla. Eso sería, sí. esto sería decir el carbohidrato. Exacto. Que es la tortilla, uh-huh. Es la tortilla, el pollito y tenemos la proteína, el exacto. Listo. Esta también viene siendo parte, uh-huh, del carbohidrato, que como decía, sí, la doctora, debe ser el 40%. Sí. Entonces acá ya servimos en nuestra coquita. Y aquí ya tenemos la ensalada. Exacto, acá ya tenemos los vegetales. A esto le podemos poner un poquito, por ejemplo, de nueces para que, uh-huh, también con la grasita haya una mejor absorción. Cata, si quieres vas poniendo tú ahí la ensaladita, sí, para que vayamos. Ayudémonos aquí con este. Claro. Listo. Y ponemos la ensaladita. Listo, esta parte a mí me encanta. Listo. ¿Cuáles, Luisa, son tus redes sociales? ¿Dónde la gente te puede ubicar para que les den más tipsitos de coca saludable? La cocina de la rana, todo pegadito. Listo. Así me pueden encontrar. Acá le ponemos el poquito de nueces. Nos queda acá pues ya un plato también muy completo. Pueden agregarle un la poquito cebollita, brócoli. Este es arroz de coliflor, que simplemente se raya el coliflor. Ay, se pone a sofreír un poquito. Echémosle de este arroz de coliflor, miren esta bien belleza. Y entonces, Luisa, bueno, ahí tienen el arroz coliflor y aquí tenemos ya la coca ya lista, empacada. Listo. Luisa, muchas gracias, bueno, por venir, por darnos esta opción de coca saludable. Yo me devuelvo, me voy para donde la doctora Pilar. Y tenemos también más recomendaciones de vida saludable. En esta ocasión, la gratitud. ¿Sí? Un mensaje muy especial. Hola, muy buenos días, queridos televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Hoy quiero hablarles acerca de las dos emociones. Una es el amor y la otra es el miedo. De estas dos emociones se derivan muchos sentimientos. Del amor se deriva la paz y del miedo se deriva el conflicto. El amor nos ofrece el perdón y el miedo nos genera culpa. El amor nos invita a que nos hagamos responsables. El miedo te dice que seas víctima y que no aprendas la lección. Entonces, es muy fácil porque como nosotros somos los tomadores de decisiones, tenemos la oportunidad cada día de elegir entre esas dos emociones. Así que la invitación de hoy es que cuando abras tus ojos y de pronto vengan esos pensamientos de qué pereza, qué cansancio, qué día tan feo, no quiero ir a trabajar, elijas de nuevo la otra emoción, que es el amor, y que te trae esos pensamientos de gratitud, de gracias por esta casa que tengo, por esta pareja que está a mi lado, gracias porque tengo hoy una oportunidad más de salir y dar lo mejor de mí. Y recuerda que eres amor. Nos vemos en un próximo clip. Gratitud con uno, gratitud con la vida y el universo. Pilar Restrepo, esas conclusiones, recomendaciones que podemos darle a las personas rápidamente. Importante, llenar el plato de color, eso es muy importante. Y siempre que haya proteína también, proteína en el plato es importante porque da saciedad, sobre todo desde la mañana. Básicamente eso, que recordemos que los carbohidratos no son solamente papa, yuca, arroz, que tampoco es que sean malos, sino que los carbohidratos también hacen parte las frutas y los vegetales. Entonces llenemos el plato de vegetales para que tengamos un aporte de nutrientes también, además de calorías. Listo, tus redes sociales, exacto, por favor. Mis redes sociales, @DRA, como doctora, uh-huh, DRA Pilar Restrepo. Y los quiero invitar a un taller el 7 de marzo en la Cámara de Comercio de Medellín acerca de autoevaluación y de conocernos, autoconocimiento, y dar el primer paso precisamente en esta herramienta tan importante que es la alimentación. Listo, buenísimo. Pilar, muchas gracias por haber venido y por estar acá con nosotros en Mi Parque, Tu Casa, y hay que finalizar entonces con rumba. Con rumba, Nati, vamos a ver. Vamos a ver qué nos ponen ya. Bueno.
Hoy hemos quemado bastantes calorías. Imagínate que la champeta está de moda. Ay, la champeta, ¿sí o no? Me encanta, pero no la sabemos bailar casi. Ah, pero bueno, vamos a hacer un pasito súper básico. Entonces, lado, y es con taloncito, ¿sí o no? El caballito es lo más básico de la champeta. Entonces vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y manitos acá como si estuviéramos arriba del caballito. Eso. 3, 2. ¿Cuáles son esas líneas de contacto para que los niños, los padres que quieran inscribir a sus niños, dónde lo pueden hacer? Listo, lo pueden hacer a través de mis redes sociales como Nati Uribe Dance, con Y, ¿cierto? Dance en inglés. Estaríamos en 300-252-8033, mi Academia de Danza para los Niños y las redes de rumba gratuitas. Toda la semana en mis redes sociales les estoy contando todo. Ese mensaje final para las personas que se activen con la rumba. Que sean felices, que la rumba libera, que la danza da alegría, que es vida y que ejercitarse es salud. Entonces, con todas las personas en mis clases. Muy bien, recuerden que nos volvemos a ver este lunes a las 9 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la línea telefónica para que la anoten y el lunes nos llamen. El martes vamos a tener enfermedades autoinmunes, cómo tratarlas, cómo enfrentarnos a ellas. Así que, bueno, me voy a quedar acá rumbeando con ellas. Feliz viernes para todos. El lunes estoy cumpliendo otros compromisos del canal, pero no. Nos vemos el martes. Bueno, chao. Abajo.